Mírales cómo cruzan el río, por Dios. El río seco. ¿Cómo se atreven a cruzar un río así? Javier, como siempre, lo ha preparado perfectamente. El parador, muy confortable, invitando a la relajación con decoración sobria y calefacción radial, por lo que no queda más remedio que darle un 10. Y muchas gracias.
Esperando a que abran el Museo de Radiocomunicación, entramos en esta tienda de piel. Todos picamos alguna cosilla y Javier, después de probarse varias prendas, consiguió encontrar lo que quería. Esa está aniquilada, Hemos buscado la talla y todo, o sea que... A ver. Ahí va. Por fin, por fin. Ya te ha costado, bueno. Pues. Luego me ve mi cuñado en... Estaban sentados. Han entregado la jeta. Vale. No nos olvidamos que estamos en un silo. Eso es, esta era la antigua báscula de pesado. Y vemos que todavía estaba Pamba. Titanes y tenientes. Estaban muy bien considerados por el resto de sus tropas. Estos dormían 3, 4 horas, siempre preocupados por los demás. En caso de un ataque eran los primeros en ir también. Y... La ventilaba. Un par de cocinas y entra. Como final, comentar que la reserva en los restaurantes fue un acierto total.